15 metros de la línea municipal de edificación. Se ubica una casa en la parte contrafrontal. Sobre la línea de edificación tenemos una casa de material. En la parte posterior, una segunda casa, en la cual se desarrollaba fuego en forma violenta y generalizada sobre tres ambientes. El primero, un ambiente cocina, un living comedor, y el tercero, un dormitorio. Todo en forma finalizada. Por eso se dispuso que concurriese la primera dotación a cargo del oficial Edgardo Telles, y a posteriori se hizo desplazar una unidad cisterna como apoyo hídrico. En este momento el proceso se encuentra dominado, hay que continuar removiendo y apagando pequeños focos. El incendio se encuentra dominado. Por dicho de vecinos, antes del arribo de la dotación, fue trasladada una menor con algunas quemaduras aparentemente en brazos. Eso después lo vamos a consultar recientemente con personal policial. ¿La familia estaba adentro cuando se creó el siniestro, digamos, por lo que pudimos establecer? Presumimos que sí, al arribo de la dotación no. Pero presumimos que estaban en el interior al momento de producirse el foco ignio. Lamentablemente las pérdidas son totales para esta familia, ¿no? Sí, sí. Sí, porque tuvimos fuego en los tres ambientes y ya te digo, ahora estamos removiendo y apagando los pequeños focos que hay en el lugar.